nombre es Cirilo Vázquez Rosado. Bueno, yo me crié en una tienda. Mi papá tenía tienda y ahí viví hasta los 29 años en esa tienda. Pero ya después pues tuve necesidad de irme de aquí, como le digo, y me fui a Lerdo de Tejada. Viví 20 años en Lerdo de Tejada, de 1968, más o menos a 1988, 89, algo así. Aquí la gente vivía por lo regular, siempre casi toda la gente del campo, sí. Y algunos ganaderos que tenían ganado, sí. El carnaval antes, aquí se acostumbraba a usar unos disfraces que hacían de un vestido de colores, sí. Luego, también muchos nada más se ponían pantalones volteados al revés y la ropa toda al revés y la cara tiznada o con una máscara, sí, porque se usaban máscaras. Pero muchos, como les digo, nada más se tiznaban la cara, sí, y luego andaban casa por casa danzando. Llegaban aquí y le pedían a usted permiso para bailar aquí enfrente de su casa. Luego había uno, un capitán, que ese se acercaba a hablar con usted y le empezaba a decir todo lo que tenía usted que pagar de multa, decía, ¿sí? Y todo lo hablaba, como dice uno, así al revés, ¿sí? Por ejemplo, le decían a usted, no me debes, y era que le estaban diciendo que le debía, ¿sí? O que no tienes esto, porque sabían que lo tenían, sí, y así iban, sí. Luego empezaban ya ahí a los que andaban bailando, los que danzaban. Uno traía una jarana y se ponía a tocarles un son, y les decían a los disfrazados negros. Los negros se dedicaban a bailar mientras el capitán estaba tratando con usted el asunto de que le debía a usted una cazuela de torta, una cazuela de comida, una cazuela de esto, una cazuela del otro, y le estaba pidiendo todo lo que tenía usted que entregarle, ¿sí? Se acostumbraba mucho también a hacer conserva, que eran unas rebanadas, ya fueron de papayas, de otras frutas, hervidas con dulce, con panela o con azúcar. La torta era un dulce que se hace de camote, ¿sí? Y pues comidas que hacían según la casa donde, o sea, en todas las casas, pues cada quien hacía la comida al gusto de la casa. Mi mamá siempre preparaba una comida, lo normal, ya fuera que hubiera manera de matar un pollito y guisarlo, o un caldo de pescado, algo así. Y eso era lo que comíamos nosotros, porque en realidad la gente que andaba bailando no comían en la casa, nada más les invitaban así un dulce o algo así. Y cada uno iba a comer a su casa. Y eso, le pedían a usted todo eso para darle a los que andaban disfrazados, ¿sí? Y andaban casa por casa todo el día. Domingo, lunes, martes, y el miércoles era el final del carnaval. Ese día había una diversión que le llamaban un jaripeo, charreadas de animales, ¿sí? Traían los ganaderos, iban a buscar de los toretes que tenían, que se prestaban para, ¿sí? Y ya los llevaban ahí al frente de donde está la iglesia, que ahorita es un parque ahí. Ahí hacían ese evento de la charreada. Todo el día lo pasaban charreando animales ahí, ¿sí? Pues ahora yo he visto que ya la fiesta, por lo regular, la hacen en la noche. Ahorita últimamente, que yo no había visto si todavía, porque le digo, estuve 20 años en Lerdo y cuando regresé, no, ya no he visto aquello que se acostumbraba antes.
ya todo está muy diferente. Ahora luego salen en la noche a andar bailando por ahí en las calles, ¿sí? Ya no es lo mismo de aquellos tiempos. ¿Sí?